Buenos días a todos en México, buenas tardes en Europa. Mi nombre es Cristina Novio y soy Latin Leader del Programa de Apoyo a los Diálogos Sectoriales entre México y la Unión Europea. Como sesiones previas, les doy la más cordial bienvenida al segundo foro de Industrias Creativas Unión Europea-México, donde tenemos la oportunidad de conversar con creadores y empresas mexicanas y europeas de alto nivel sobre los temas que más interesan a esta comunidad. Antes de presentar el panel de hoy, que versará sobre el desarrollo de software y soluciones interactivas aplicadas al mundo de la cultura, me permitiré dar algunas informaciones, tanto sobre el foro en general como sobre el funcionamiento de la sesión de hoy. El foro comprende 9 webinars que tienen lugar desde el 14 al 28 de junio. Estamos en el 6º webinar. Es de acceso gratuito previo registro. Pueden registrarse en industriascreativasuemx.com. No se preocupen, escribiremos la dirección en el chat de la aplicación. Ahí pueden ver los webinars que se ofrecen y sus temas. El registro es individual para cada uno de los webinars. Además, del 13 al 30 de septiembre tendremos sesiones de negocio, también de carácter gratuito, disponibles para aquellas empresas y profesionales mexicanos y europeos que deseen participar. A tal fin, se ha creado un marketplace dedicado donde pueden registrar su empresa y especificar el tipo de socio que busca. La dirección para acceder a esta plataforma también la incluiremos durante la sesión en el chat de la misma. En cuanto a la sesión de hoy, como pueden comprobar, sus cámaras y sus micrófonos están silenciados durante las intervenciones de los panelistas para evitar ruidos de fondo o interrupciones. Pueden dirigir sus comentarios al resto de la audiencia a través del chat de la aplicación.
Si quieren hacer preguntas, pueden hacerlo en la sección de preguntas y respuestas que está dentro de la aplicación. Les pedimos para ello que indiquen a quién dirigen su pregunta antes de hacerlo. Al finalizar la sesión, atenderemos las preguntas que haya planteado la audiencia. La sesión estará disponible todo el tiempo en dos canales de audio, español e inglés. Pueden seleccionar el idioma de su preferencia en la sección de interpretación. Al final de la sesión realizaremos una foto de grupo y será en este momento que les pediremos que enciendan sus cámaras unos segundos. A todos los participantes les enviaremos al terminar la sesión una breve encuesta. Les agradeceremos que puedan dedicar dos minutos o tiempo a completarla, ya que esto nos ayuda mucho a seguir mejorando durante el foro y para próximos eventos. Y sin más preámbulos, paso a presentar a nuestra moderadora del día de hoy, Marcela Flores, coordinadora de México Creativo. Actualmente colabora en la Dirección General de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Cultura, donde está a cargo de la Coordinación General de la Iniciativa México Creativo Desarrollo Cultural Sostenible. Buenos días, Marcela, te cedo la palabra. Buenos días, Cristina, muchísimas gracias. Pues yo estoy muy contenta de esta mañana poder conversar con estos colegas, amigos y también grandes empresarios en la Unión Europea y en México. Entonces, pues me gustaría presentarlos de manera muy breve y después voy a dejar que ellos mismos se presenten y hablen un poco de su trabajo. En primer lugar, voy a presentar a Doreen Ríos. Doreen es curadora e investigadora. Su trabajo se enfoca en arte digital, en prácticas postdigitales y nuevas materialidades. Y Doreen, no sé si quieras empezar tú a presentarte. Bienvenida. Claro. Muchas gracias, Marcela, y muchas gracias pues aquí a quienes están detrás organizando este webinar. Me parece que es una conversación pertinente, ya iremos ahí ahondando hacia algunas de las dudas y posibilidades. Y bueno, justo como apunta Marcela, mi trabajo se enfoca en la curaduría de arte digital. En los últimos 6 años más o menos he estado explorando diversas formas de llevar tanto a espacios físicos como espacios en línea, diversas experiencias de corte artístico, cultural. Y actualmente pues me dedico justo a estar en la parte de curaduría dentro del Centro de Cultura Digital, en donde también apoyo en la coordinación de la zona hipermedial, que ya les contaré en un minuto de qué va, desde la cual, pues bueno, obviamente hay pues un montón de nuevos espacios de oportunidad a partir de este gran salto que hemos dado a la pantalla. Y pues bueno, por supuesto también espacio para reflexionar de manera crítica en torno a cuáles son las limitantes y obstáculos que podemos encontrarnos en el camino. Voy a compartirles un poco aquí mi pantalla. Esto solo para poder hablar como muy puntualmente de lo que sucede en el Centro de Cultura Digital. En realidad acá, pues bueno, este centro tiene una perspectiva muy peculiar en torno a cómo funciona de manera interna, que creo vale la pena apuntar. A diferencia de otros espacios culturales y particularmente a diferencia de museos y galerías, el Centro de Cultura Digital pues tiene otro tipo de acercamiento en torno a la estructura interna y también, pues bueno, consecuencia de esto, también en torno a las actividades que aquí se gestionan. Este centro tiene internamente una composición integrada por diversos laboratorios principalmente y algunas zonas o áreas compartidas que ayudan tanto a la gestión como al desarrollo de las actividades del resto de los laboratorios. Aquí, pues bueno, encontramos que dentro del Centro de Cultura Digital está el Laboratorio de Inmersión, el Laboratorio de Juegos, el Laboratorio de Tecnologías Compartidas, el Área de Educativa, el Área de Operaciones, el Área de Comunicación, el Laboratorio de E-Literatura, el Espacio Área de Diseño, el Laboratorio Web y más recientemente se ha integrado la Zona Hipermedial, que es precisamente el espacio de exposiciones en línea del centro. Aquí, digamos, mi espacio de trabajo o mi área central desde la que colaboro es precisamente dentro del área de curaduría y esta, digamos,
lo largo de este tiempo que he estado dentro del centro, ha sido y ha funcionado de una manera bastante peculiar. En este espacio de curaduría, y un poco aquí a lo que apuntan estas flechas, es que la mayor parte de mi trabajo entrecruza con todos los laboratorios y todas las áreas del centro, particularmente con los laboratorios, desde el apoyo al desarrollo, gestión, diseño de montaje e incluso entrar ahí a una conceptualización para realizar exposiciones que van o que giran en torno a las actividades de cada uno de estos laboratorios. Es decir, a mí me toca colaborar con e-literatura, con juegos, con tecnologías compartidas, con web, con inmersión, para poder lograr generar actividades que en su punto, digamos, final, culminarían en exposiciones, y pues que cada una de estas áreas y laboratorios tiene, de cierta forma, autonomía sobre los temas que aquí se tratan. Entonces, es ahí, digamos, un poco el papel de la curadora en un espacio un poco más amplio y flexible, dado que esta área de curaduría no es como tal un espacio, digamos, como específico o un área que solamente voltea a ver a intereses internos, sino que pues amplía y apoya a todas estas otras áreas. Y más recientemente, iniciando el año pasado, colaboro de una manera todavía más estrecha con el área, pues digamos, este nuevo laboratorio que lleva por nombre Zona Hipermedial, que coordina Canek Zapata, y que, pues bueno, es un proyecto que tenía ya tiempo gestándose dentro desde el centro, pero que no es hasta el año pasado que logra al fin salir a la luz. Precisamente este espacio ya se consideraba como el espacio de exposiciones en línea del Centro de Cultura Digital, y desde aquí, el último año, hemos desarrollado tres actividades centrales que he colocado la mayor parte de mis esfuerzos dentro de estas, que son el desarrollo de Yamiichi, que es un evento experimental en torno a pues una especie como de mercado, trueque, espacio de intercambio y colaboración de objetos y servicios inspirados en el Internet. La primera vez que hicimos esta actividad se llevó a cabo dentro del centro, como una especie de bazar expositivo de piezas y tanto artísticas como de un corte un poco más experimental, y servicios que estén usando el Internet como un espacio central de inspiración o como un espacio central de desarrollo. El año pasado nos mudamos a hacer esta actividad en línea, y lo que realizamos fue una propuesta de subasta en donde los intercambios no fuesen económicos, sino más bien una especie de truequeo por otro tipo de objetos y servicios, en donde en vivo se generaba este acuerdo entre las personas participantes del Yamiichi y la audiencia en general. Este año lo volveremos a hacer la próxima semana, de hecho, el 1, 2 y 3 de julio, por si quieren pues ver un poco qué sucede por allá, estaré en nuestro canal de YouTube. También desarrollamos la serie de navegaciones guiadas. Sabíamos que hablar de espacios de exposiciones en línea dentro de 2020 se volvía todavía más importante y complejo de lo que habíamos hecho en años anteriores, que si bien, por supuesto, esta no es un área nueva, nos interesaba también compartir eso que desde Sony Hipermedial ya teníamos muy bien ubicado en torno a tipologías de exposiciones en línea, historia de las exposiciones en línea, ejemplos, por supuesto, y todas estas navegaciones guiadas se transformaron en una serie de videos comentados con invitados especiales, internacionales, todo esto accesible, por supuesto, en español, para visitar exposiciones o piezas o plataformas que su formato central siempre había sido pensado como para ser explorado en línea. Entonces, pues bueno, estas navegaciones, justo cerramos la cuarta temporada hace un par de semanas, y hemos revisado un poco de todo, desde propuestas locales, propuestas internacionales, plataformas de investigación, repositorios, archivos, exposiciones como tal, piezas, y pues bueno, eso también nos interesaba conectar con una parte de desarrollo pedagógico y de material de archivo, por supuesto. Y bueno, como digamos espacio o pensamiento central de esta área, es justo este desarrollo de espacio de exposiciones en línea que hemos activado de poco desde el año pasado y que este año culminará en pues este lanzamiento, ahora sí muy directo y muy inmediato, de desarrollo de exposiciones dentro de este sitio web.
desde el cual, pues bueno, estamos trabajando en una exposición con obra local de artistas emergentes que pues un poco evoca la idea de la antología que se presentará hacia mediados de agosto, y hacia cierre de año tendremos una revisión retrocolectiva del trabajo de Ricardo Domínguez con diversos colectivos, centralmente con el Electronic Disturbance Theatre. Entonces, pues un poco mi trabajo dentro del centro está colocado en esta intersección y pues este año y desde el año pasado, muy específicamente volteando a ver a las posibilidades del internet como espacio curatorial. Muchísimas gracias, Dorina. Así ya lo que voy a hacer es voy a irles marcando como los minutos en las manitas para ir como dándoles un poco de pistas. Vamos a ir uno y uno, entonces igual podemos seguir con Matías. Matías Chernak es gerente de cuentas de la empresa Grand Beats Production en Eslovaquia y trabaja un poco la relación adaptativa entre arte y tecnología, sobre todo audio en videojuegos y aplicaciones. Matías, no sé si quieras un poco presentarte tú mismo. Muchas gracias y bienvenido. Sure. Thank you very much. Hello, everyone. Thank you very much for the introduction. And I would like to begin with my introduction. It's a pleasure for me to be part of this event, this international webinar. So, yeah, let me shed some light on what we are doing. I represent the studio Grand Beats Production. We are an interactive game audio production studio that provides complex audio services. And yeah, we are based in Slovakia, quite small country. So our goal is to provide adaptive and interactive music in more kind of multimedia projects. The studio was found in 2013, I guess. And in the beginning, our studio was more specialized in movies and commercials. But later we have learned that we have to move on to modern technologies. So our studio started to work on applications and video game projects where we have learned a lot of new things, what I would like to talk about. So yeah, that's the reason why our motto is crafting or craft the game audio or the audio into perfection, because our goal is to put together two different worlds, the audio and the programming part. And in this way, we can bring a new type of music or new dimension of audio format, because our solutions are directly implemented into a project or application or video game, whatever. But later I will talk about the solutions. So yeah, I'm ready to turn on a video. I'm not sure. Yes, I will share the screen. Just a second, please. This video is just a showcase of our projects. It will go in the background, but I will continue. So yeah, we mostly work on video game projects at this moment, for many platforms like VR, mobile devices, console, PC, or also we have some browser technologies. And our goal is to immerse the players or the users in the story, in the mechanics, into the game or into the application through the audio, using psychological effects or dynamic music or interactive audio. But many times I mentioned the interactive audio, and that's the reason why I'm here to tell something more about the interactive music. As I mentioned, our goal is to bring together the technological part and the creativity, and to create a music that will interact or that will communicate with the player. So nowadays we have a lot of technologies around our everyday life while we are
working or while we are traveling or while we are learning. So all the time the technologies around us are trying to adapt to us, right? Because any kind of adaptation to a person or to me is rewarding to me, because I do not have to invest any energy to be in my comfort zone. So yeah, let's take an example. You are traveling to work and your car is adapting its speed regarding to traffic jam or adapting the angle of your lights or whatever. If you are listening to music streaming software, it is also trying to adapt to your mood. So we really think that this technology and modern trends have to also implement it for the artists or the audio professionals like us. And that's the reason why we moved on to a next level, and this is the interactive audio. What does interactive audio means? Let's imagine a band who is playing real time and playing a music that depends on the player's decisions. So in that case, we can call the player like a conductor or dirigent who is changing the music real time. So this is a very important factor in applications and video games, not to have a static music or a static audio in the game, because you never can predict what will the player do or how he will use the application or how will he play in the game. So yeah, and that's the reason why we have decided to implement our interactive audio solutions in video games, because they are a very rich source of... Yes? Marcela? Is there anything wrong? No. Can I continue, right? No, solo un minuto. You have 1 minute. Ah, okay. Great. Okay, so yeah, the difference between movies and the application is that we have to create adaptive worlds and the music or audio that will react to players. That's the long story short. So the last thing I would like to add, that we use many technologies, mostly work in Unity, 3D and Unreal Engine. And we also use some middlewares like FMod Studio or Audio Kinetic Wise. So basically we are able to work on any C# or C++ based engines, and that's it. I tried to put the long story short. Muchas gracias, Matías. Vamos a seguir presentando porque son muchos y muy diversos. Igual podemos seguir contigo, Edith. Edith Medina es artista y trabaja, investiga y es docente y se especializa en materiales biológicos y biofabricación con aplicaciones al diseño, al arte y a la ciencia en aprendizajes inter y transdisciplinarios. Edith, no sé si quieras continuar tú presentando tu trabajo. Gracias, Marcela. Gracias por la introducción, por la presentación. También gracias por la invitación y a todo el equipo, como bien dijo Dorín, que está detrás de toda esta organización. Y bueno, pues nada, es muy interesante mi trabajo, porque yo no trabajo tanto en el contexto, o podría parecer que no trabajo tanto en el contexto de lo digital. Sin embargo, mi trabajo como investigadora y artista biológica, trabajo en lo intangible de lo material. Es decir, desde lo biológico hasta las ondas magnéticas que tienen una constitución material en nuestro entorno. Básicamente yo me especializo mucho más en las relaciones inter y transdisciplinarias entre diversos campos de conocimiento, y porque tenemos el tiempo, digamos, apremiante, les voy a compartir mi pantalla. Pues como les dije, yo soy artista biológica, ¿no? Y e investigadora y docente en áreas de inter y transdisciplinariedad. Yo trabajo con dos elementos importantes, que es la ciencia local y la biología creativa. Y cuando me refiero a ciencia local, me refiero a esa producción de conocimientos que nosotros enunciamos en términos propios, que pueden ser desde una comunidad
ancestral hasta una comunidad de conocimiento específico, que puede ser una comunidad de gamers o una comunidad muy, muy específica, pero que están generando conocimientos específicos y que eso, tras ciertos procesos, se convierte evidentemente en una ciencia y tecnología local. Y también trabajo con biología creativa, esta posibilidad de la biología con sus herramientas para poder brindar pues una serie de pensamiento y de desarrollo y de creaciones más allá de solo el ámbito científico. Es decir, aprovechamos también todas esas capacidades creativas que tiene la biología en vinculación con otras disciplinas, no solo con el arte, sino con las prácticas creativas, que puede ser desde el diseño, los diseños, ¿no? Que puede ser también desde la moda, desde la cuestión de práctica artística, pero también de práctica pedagógica y práctica de conocimiento. Mi obra o mi trabajo, me gusta siempre decirlo, que va en cuatro nodos, porque estos cuatro nodos enlazan muy bien todo lo que yo hago a partir de una producción de práctica artística. Perdón. Por un lado, tengo el bloque de la investigación y la divulgación. Ahorita les voy a contar un poco sobre mi estudio. Yo tengo un estudio que se llama Biology Studio. Y a partir del estudio, que ahorita les cuento, yo genero muchos programas de investigación y divulgación. A mí me gusta mucho decir que yo trabajo en divulgación de la ciencia a través del arte y divulgación del conocimiento a través de una práctica artística que a veces ya no solo se queda en la práctica artística, sino que va más allá hacia la práctica creativa, ¿no? Entonces también trabajamos en el nodo del aprendizaje. El aprendizaje y la curiosidad son elementos indispensables. De hecho, en las dos presentaciones de Matías y de Dorín lo vemos. Mucho del proceso de aprendizaje, tanto con el sonido como con la ciencia, como con la tecnología, es un elemento importantísimo porque nos brinda la curiosidad y esa curiosidad de preguntarnos y reflexionar sobre elementos e ir hacia la construcción de nuevos conocimientos. Mucho de mi trabajo es construir nuevos conocimientos, no porque sean nuevos en sí, sino porque a partir de experiencias previas, de conocimientos ancestrales, de conocimientos tradicionales, podemos generar nuevos conocimientos, evidentemente relacionados a cuestiones de conocimiento actual, de tecnologías actuales, de experimentación, y a partir de eso generamos muchos conceptos, teorías, como ciertos abordajes muy, muy específicos, y yo dejaría casi al final de mi trabajo, no porque sea menos importante, la producción de obra material. Hace 4 años yo decido abrir Biology Studio, que es un estudio que implica, integra de manera interdisciplinaria todos estos intereses a lo largo de 20 años de trayectoria que ya llevo trabajando entre los ámbitos de la ciencia, la tecnología y la práctica artística. Este taller, básicamente este estudio, lo que hace es integrar justo el conocimiento, justo la práctica de aprendizaje, justo la ciencia, el diseño y la naturaleza como un elemento importante para hacer exploraciones ya no solo en el campo biológico, sino ahora, por ejemplo, estamos trabajando con lo intangible de lo material, es decir, todo aquello que nos rodea desde un virus hasta una onda electromagnética, que es como la última investigación. Nosotros generamos varios programas de investigación y tenemos programas educativos en donde nos enlazamos con una comunidad joven que está justo formándose en este momento en campos inter y transdisciplinarios. Digamos que somos un espacio alterno a los espacios universitarios o lo que le llaman en México de educación formal, ¿no? A partir de aquí les voy a mostrar algunos ejemplos que hemos ido desarrollando en colaboración con el estudio, que se propician a partir de obras mías, pero que no necesariamente solo la salida ya es solo como una obra personal. Esto es biomorfografías microscópicas. Nosotros hace 3 años hicimos un patrón para poder vectorizar fotografías microscópicas que pudieran salir de ese espectro de la abstracción de la fotografía microscópica y de la mirada bajo una tecnología que en este caso es el microscopio. Lo hicimos bastante, con bastante tiempo, nos tardamos más o menos 2 años en hacer todo un protocolo que ahora está próximo a publicarse, yo creo que a finales de este año, y comenzamos a experimentar con diferentes materialidades. Lo que ustedes están viendo es básicamente imágenes de un montaje que hicimos en el Laboratorio de Arte Alameda, en donde ya no solo trabajábamos con el aspecto biológico de una imagen, sino también con su salida
tecnológica y digital. Lo que están viendo son básicamente fotografías microscópicas bajo el lente de, evidentemente, una vectorización. Y esto es más o menos para que ustedes vean el proceso, es la fotografía microscópica. Nosotros lo que hacemos, también cultivamos bacterias. Aquí es la salida digital, ¿no? Y aquí está la forma en que nosotros, digamos que hicimos todo el protocolo de vectorización. Entonces, esto es parte de los muchos manuales que hacemos para generar, que son de Creative Commons. Y para cerrar mi presentación, nosotros siempre trabajamos con un concepto que quiere decir alteridad, que es proponer herramientas desde el ámbito biológico creativo para que sean útiles no solo al campo de la creatividad o de la ciencia, sino que puedan tener una extensión mucho más amplia. Y bueno, yo cierro con esto para que puedan pasar todos los y todas las demás. Muchísimas gracias, Edith. Me da pena perseguirlos, pero me toca hacerlo. Y vamos a seguir con Loic Espinas. Loic, déjenme, me encuentro aquí. Es gerente de proyectos de Arqueovisión, una estructura innovadora que combina un laboratorio de investigación CNRS y una empresa privada subsidiaria de la Universidad de Burdeos. Bienvenido, Loic. Puedes continuar con tu presentación. Muchas gracias. Thank you. Hello, everybody. I'm very glad to be there today. So I will share my screen to show you my presentation. Sorry. Ay, olvidé decirles que me piden los intérpretes si pueden hablar un poco más lento porque no se vuelvan locos. Sé que les estamos pidiendo velocidad y que hablen lento, es como todo un performance. Okay, can you see my screen? It's okay. So, as Marcela says, I'm a project manager in Arqueovisión. We are based in Bordeaux, France. We are a very special structure because we mix a public research laboratory, CNRS, donc Center for National Center for Scientific Research, and a private company, subsidiary of the University of Bordeaux. This specificity allows us to be very reactive while keeping the true scientific ethic. We are specialized in the use of 3D and its applications to cultural heritage. This goes from 3D digitization to valorization through modeling and scientific restitution. We exist now for 30 years, and we work on any historical period, from prehistory to nowadays in any part of the world. We work as much as for research institutions as for museums or states. I'm not a developer, but I will talk about my use of the 3D data for heritage through a case study that summarizes quite well part of our methodology. It's about the site of Lalibela in Ethiopia. This site is classified as a World Heritage site by UNESCO, and it's composed of 13 churches divided in three groups. These churches are the results of long evolutions that start around the 11th century. And the site is particularly fragile due to the nature of the rock, which erodes very easily with water. So the project I'm going to talk was made in two parts. The first one is the 3D digitization, and the second one is the valorization. In 2019, the Ethiopian government has requested the expertise of France to conduct a study on the conservation of the site. And for this, and in order to provide very accurate data on the churches, we conduct a 3D digitization campaign. We use the laser scanners as well as aerial and terrestrial photogrammetry. In total, more than 800 laser stations and 20,000 photographs were taken by the team in about 20 days. After this acquisition process, we have to post-process the data. So the position of each station are verified and assembled.
and they will be used as an extremely precise metric base for the 3D model. The wall site, interior and exterior, is realized. The point cloud of the model is about 20 billion points. The photo now are digitally developed and processed to start a photogrammetric alignment. This data completes the scan by providing very accurate colorimetric information, as well as it allows the digitization to be for inaccessible areas thanks to the drone. With these two different kinds of data, we finally have a very precise model geometrically, but also very resolved in terms of colors. For that, we use a different kind of software, commercial software, as a Cyclone from Leica, Recap, Photoscan, but also we developed some tools internally to help us to solve problematic elements. With this methodology, we have obtained different kinds of models, one for each group of churches with their environment, and the exterior and interior of each church. From this 3D data, we are now able to provide information to the different specialists in charge of the study and conservation of the site. It could be archaeologist, architect, and we can provide data as ortho images with very high resolution. For example, this one is about 1 pixel per millimeter. We can also create plan, section and cuttings that are redrawn and vectorized from the 3D data. So we are very accurate to make this kind of data. Then in 2021, in view of the quantity of the and the richness of the data available for the site, we have been asked to valorize this work. So we decide to create an international exhibition that will first take place in Ethiopia and then in France. And we hope that after that, she can go everywhere in the world. This exhibition will present different themes through very innovative media, but also traditional media. And we will be able to discover the uses and the users of the site, the different phases of excavation and construction, as well as history, archaeology, art history, and conservation. So the 3D data will be a very important element of the exhibition and will be in use in various spaces to explain the site. But the space of the excavation phases will be will implement a very innovative mixed reality experience. This experiment will allow to explain these various phases, very complex because it's a question of showing diggings, thanks to hologram, which will superimpose to physical models. We will use HoloLens headsets for this. I have a video, but I will not show it now because of the time. But for resuming, we can illustrate the life of the 3D data we produce for cultural heritage in this way. The first phase is digitization, the phase of capturing the existing. The second phase is the processing of the data for visualization. Then we can extract technical data from 3D models. We can do scientific restitution based on the digitized data and modeling. And then we can valorize the data through different types of media as films, interactive media, mixed virtual or augmented realities. Thank you very much for your attention. Muchísimas gracias, Loic. Y vamos a seguir con Leonardo. Leonardo Aranda es un artista electrónico, graduado como maestro de filosofía por la UNAM y es candidato a doctor por el Departamento de Media Study en la Universidad del Estado de Nueva York en Buffalo. Y bienvenido, querido Leonardo. Hola, hola, Marcela. Muchas gracias
por la invitación a este foro y, bueno, igual muchas gracias a todos los organizadores. Yo vengo a hablar un poco sobre el trabajo que hacemos en una iniciativa que se llama Media Lab MX. Entonces voy a presentar rápido mi pantalla y voy a tratar de hacer una presentación muy breve del trabajo que hacemos, solo para dar un poco la idea, digamos, como del tipo de proyectos en los que estamos, en los que estamos relacionados. Entonces, como decían, yo soy parte de un espacio y una asociación civil cuyo nombre es Media Lab MX. Nosotros estamos avecinados en el barrio de la Santa María de la Ribera, en la Ciudad de México, en una vecindad, una vecindad histórica que lleva ahí pues, desde principios del siglo XX, ¿no? Esto es importante un poquito por el contexto un poco en el cual desarrollamos nuestro trabajo. En el espacio nosotros lo que hacemos básicamente es investigación que trata de vincular, digamos, los rubros de arte, tecnología y política. A nosotros lo que nos interesa es básicamente aquellos cruces donde existe la posibilidad, por ejemplo, de discutir temas, por ejemplo, como puede ser la participación, como puede ser la ciudadanía, y sobre todo pensando justamente en qué puntos la tecnología puede ser de alguna manera una herramienta, ¿no? Para los cuales pues, poner en discusión este tipo de rubros conceptuales, ¿no? Entonces, como lo decía un poquito, nuestra labor se centra sobre todo en la idea de investigación. Para ello nosotros pensamos en la investigación en tres términos. La investigación, por un lado, digamos como de corte más tradicional, de corte teórico, ¿no? La investigación, por otro lado, en términos de investigación artística, ¿no? Es decir, desarrollamos proyectos artísticos como tal, y la investigación tecnológica que tiene que ver un poco con el desarrollo de herramientas y con el desarrollo de software y de hardware, sobre todo enfocado, digamos, como en proyectos culturales, ¿no? Aquí, por ejemplo, algunos ejemplos del tipo de proyectos artísticos que desarrollamos, en los cuales, pues bueno, nosotros una de las cosas que nos interesa mucho a la hora justamente de pensar políticamente en la tecnología es de qué maneras podemos de alguna manera cargar a la tecnología desde distintos valores y sobre todo valores que atraviesan, por ejemplo, lo estético, que atraviesan la ética de la tecnología, que atraviesan la política de la tecnología, ¿no? En ese sentido, recurrimos mucho, por ejemplo, a la tecnología artesanal, pensando, digamos, como por un lado en la replicabilidad de la tecnología, por otro lado en la visibilidad que puede tener la tecnología en términos de desarrollo y cómo eso de alguna manera, digamos, como nutre la posibilidad de diferentes formas de apropiación, ¿no? Mucha, digamos, como de nuestras actividades se desarrolla a través, digamos, como de la pedagogía, ¿no? Toda esta investigación que nosotros hacemos nos interesa mucho socializarla y lo hacemos, digamos, en diferentes actividades que hacemos no solo al interior del espacio, sino a través también de múltiples colaboraciones con otros espacios culturales, ¿no? Como puede ser propiamente el Centro de Cultura Digital, el Centro Cultural España, el Centro Multimedia y múltiples otras instituciones aquí en México y en el exterior, ¿no? Otras de las actividades que hacemos es justamente el desarrollo de software y hardware, que ya mencionaba. En la parte del desarrollo de software nos hemos enfocado sobre todo en el desarrollo de plataformas participativas, ¿no? Que permiten justamente la posibilidad de generar diferentes interacciones con las personas. Esta es una parte que a mí me interesa mucho después poner un poquito más a discusión, pero que piensan la participación o tratan de alguna manera de problematizar lo que puede ser como la participación en línea, ¿no? Otra de las cosas que hacemos, además de las plataformas, pues como ya decía, es pues el desarrollo de hardware, ¿no? Esto, como bien lo decía hace ratito, pues tiene que ver mucho con la posibilidad de alguna manera de desarrollar herramientas, dispositivos, ¿no? Y sobre todo pensar estos dispositivos en términos otra vez de replicabilidad, de simpleza, de visibilidad, que permitan de alguna manera su reproducibilidad, ¿no? Por último, llevamos mucho a cabo diferentes colaboraciones con otros artistas, ¿no? Aquí solo unos ejemplos. Hemos colaborado con artistas como Natalia Yeremienko, Mark Shepard, Viviana Beyushan, ¿no? En proyectos que de alguna manera tienen un corte artístico y un corte cultural. Con estos proyectos, normalmente lo que hacemos es
pues propiamente desarrollar las herramientas y entrar en un diálogo y una colaboración con diferentes artistas. Entonces, a grandes rasgos, esto es un poco lo que es nuestro trabajo. Perfecto tiempo, Leo. Muy gracias. Y vamos por último con Hans. Hans Lux, después de ha trabajado en el mundo empresarial y permítanme un segundo porque se me fue. Ah, bueno, Hans, ya empezó tu video. Hans, no sé si quieras presentarte tú mismo. Ahora tiene una empresa. Sure, I will. Thank you. Super. Yes, my name is Hans Lux. I'm one of the directors of IJsfontein. I think that IJsfontein is the market leader in Europe in serious gaming and playful learning. We started almost 25 years ago with a game for kids to learn science. Anyways, we always start from the premise that people are naturally curious and intrinsically motivated to develop themselves. So we have a very positive view on the world. Next one, please. Can I have the next slide? Yeah. 25 years of playful learning. The Masters of the Elements, the first game, was on a CD-ROM and immediately earned ourselves a BAFTA, which is the English version of the Oscar. And it's been sold worldwide until the CD-ROM market imploded in 2002. Then we had to reinvent ourselves. Next one. So nowadays, we think that we make playful solutions, but our impact is always seriously. We can measure what we do. We do it for professionals, for spaces, that's interaction in public spaces. We work for young people as a target audience, and we're quite extensive in the health sector. Next one, please. Next slide. We have 40 people. We have project managers, strategists, researchers, artists, animators, interaction and game designers and programmers, both front end and back end. We think that our people are connected by passion to translate very complex content into easy and playful interactions. Next one, please. And we work in those 25 years for a bunch of customers. These are mainly the Dutch customers, but we work, I think, truly global. We still have a German company. We are active in India, Saudi Arabia, big parts of Africa, and all over Europe. Next one, please. So the field of services is health, museums, professionals, and young. And I'll give you some examples what we do. Let's start with the young people. For instance, what we make is a game to fight depression and suicide. Suicide is the main cause of death for young people in Holland. At the moment, all kids between 12 and 14 playing this game at high school, in where they can discover how they can help and how they can recognize depression and how can they help suicidal friends and schoolmates. We also made via a educational publisher. I think that 70% of all kids at elementary school play our games, because all Dutch elementary school programs are full of games and full of playful learning. And most of it made by us. At a professional world, we work for all main companies in Holland.
Shell, Unilever, the big banks like ING, Philips. There's no exclusion there. And what we do there mostly is training people, and mostly training people in soft skills, like how to be more in about integrity, about safety, about cybersecurity. How can we change our behavior that people work safer and are much more aware of cybersecurity threats? In the museum world, I mean, Holland has the most museums per capita and per square meter. And I think that's why we're big in museums. At the moment, we do a big museum in Oslo. It's a Viking museum. We do a big museum in southern England. It's a gardening museum. And we do a big museum in Saudi Arabia, where we design and develop games to learn kids about STEAM. That's science, technology, and mathematics. Every museum wants you to learn something. So when the moment you're out of the museum, you should learn something about what you've seen. And by using interactive installations, that's a great option to learn something. The museum, for instance, we made in the Dutch, in one of the Dutch museums, Openlucht Museum, the largest interactive wall in the world. The health sector is a completely different sector. The health sector, you can't get away with bullshit in the health sector. That's why we work very closely with the academic world. We now have 25 PhDs that are that received a PhD by studying and working with our applications. In the health industry, you have to prove by using random control trials that your solutions truly work. So what we made applications how to teach medical students certain triages, certain protocols. We've learned how they have to treat a delirious patient. We make games how to seduce people to live much more healthier and use the body better. Anyways, these are more or less in those four categories what we do over the last 24 years. And because this is a more technical thing, I go a little bit into the technique. Now, the next one, please. Next slide. Tenemos ya pasaste tu tiempo, Hans. No sé si quieras ir cerrar. Oh, sorry. Okay, no problem. Okay. Thank you. Bien, pues muchas gracias. Me da mucha emoción tener un panel tan diverso con tantas... con tantas voces y tantas prácticas tan distintas. Creo que en el tema del desarrollo de tecnología, en muchos de los temas, pues la posibilidad que la tecnología nos da tanto de mejorar el entorno como de la reactivación económica sería una de las preocupaciones que tendremos en estas preguntas que voy a hacerles a cada uno de ustedes. Marcela, disculpa que te interrumpa. Necesitamos una foto de los panelistas contigo, por favor. Entonces, okay. Lo podemos hacer rápido si todos nos ayudan encendiendo sus cámaras. Creo que nos falta, eso es, perfecto, voy a apagar. Matías, Matías. Matías, Dorín, ¿pueden encender su cámara un momentito, por favor? Solo nos falta Dorín, yo creo que se nos ha ido un momento. Creo que se congeló, pero ahí está. O se le congeló. Dorín, por favor, ¿puedes abrir tu cámara?
Es que sí está, pero no se ve, no sé qué es. El problema es que entonces sale la foto negro. Ok, bueno, ahí vamos. Un segundito, por favor. Ay, perfecto, gracias, Dorín. Vale. Listo. Pues podemos continuar. De todas maneras, ya para la parte de debate entiendo que quedan con las cámaras encendidas. Vale, Cristina. Para facilitar la discusión. Gracias, no les interrumpo más. No, no pasa nada. Muchas gracias. Bueno, les decía un poco que la preocupación también por la diversidad de contenidos en línea y los usos hegemónicos de la tecnología y la fragmentación social, pues son algunos de las problemáticas que me gustaría poner sobre la mesa en este debate. Y tal vez voy a empezar a empezar con Leonardo, con la primera pregunta. Y Leo, la pandemia del COVID pues nos ha hecho reflexionar mucho sobre la producción y el consumo de contenidos digitales, de contenidos en línea. Y un poco la pregunta que te quería hacer tiene que ver con cómo crees que primero, ¿cómo crees que ha habido nuevos desarrollos y nuevos software y de tecnología durante la pandemia por el COVID? O sea, ¿crees que el COVID ha hecho... ha generado como nuevas producciones? Y por otro lado, si crees que estos espacios digitales pueden promover y ser dispositivos y metodologías de participación, de escucha, de colaboración, y que puedan ayudar a generar significado, conocimiento y a garantizar un poco esta diversidad de contenidos de la que hablaba yo hace rato. Y... bueno, pues es una pregunta enorme, pero tienes 6 minutos, querido Leo, para un poco contarnos qué piensas de esto. De acuerdo. Muchas gracias, Marcela. Me parece una pregunta como bastante interesante. Y tal vez la forma más fácil de contestarla, justo porque es una pregunta amplia, es como desempaquetarla un poquito, ¿no? Entonces, querría decir un par de cosas, sobre todo... tal vez como descentrando un poco la pregunta desde la tecnología, ¿no? Después regresar a ello, y hablar primero un poquito en términos justamente de participación, conocimiento, sentido, ¿no? Un poco eso. Entonces, lo primero que diría un poco es como de forma un poco tajante, ¿no? El software, las nuevas tecnologías... no son las que generan la participación, ¿no? La participación la promueven las organizaciones, la participación la promueven los gobiernos, la participación la promueven las personas, digamos, que generan diferentes iniciativas, ¿no? En ese sentido, más bien lo que hace la tecnología es generar herramientas para, digamos, como facilitar ciertas formas de comunicación, ciertas formas de organización entre las personas, pero en realidad lo que pensamos como participación, pues depende mucho más del tipo de instancias y qué tanto ellas generan, digamos, como diferentes modelos realmente como de participación. Y me preocupa un poco esta, digamos, como pregunta, porque muchas veces bajo el rubro de participación lo que nosotros hacemos básicamente es empaquetar o enmascarar algo que en realidad pues es la agregación de muchos datos, ¿no? A veces se piensa que así como la tecnología ayuda a la participación porque tienes millones de datos de personas, ¿no? Y en muchos sentidos y sobre todo, digamos, como en términos mucho más concretamente políticos, pienso que la participación pues consiste en algo mucho más complejo, ¿no? O sea, la participación se puede graduar desde eso, como yo contesto una encuesta y lo entrego y ahí están mis datos, ¿no? Hasta cosas mucho más complejas, como por ejemplo, ahorita estoy participando aportando ideas en un foro, ¿no? O sea, eso para mí es un poco lo que consiste mucho más la participación, ¿no? Y eso creo que conecta un poquito con la segunda idea, ¿no? La idea de generación de, digamos, como de sentido, ¿no? Generación de conocimiento. Y ahí también iría mi respuesta un poco en, digamos, como por la misma vertiente, ¿no? Yo pensaría que la tecnología es capaz de ayudar en la generación de sentido únicamente en la medida en que nosotros podemos adquirir, digamos, como habilidades y herramientas para discernir en la información que es valiosa y la que no,
¿no? Esa sería como mi respuesta como corta. Pienso mucho, por ejemplo, justo en el contexto actual, ¿no? El contexto, por ejemplo, de la pandemia, ¿no? Justo la tecnología, por ejemplo, lo que ha hecho no es generar sentido, ¿no? O sea, como lo que ha hecho en realidad es problematizar mucho lo que nosotros teníamos como idea de, digamos, como de verdad, nuestras formas en las que teníamos normalmente como cierta certeza sobre cómo formábamos el conocimiento, sobre cómo de alguna manera nos relacionábamos justamente con el sentido de las cosas, ¿no? Y todo eso, por ejemplo, lo hemos visto, es hiper, hiper, hiper complejo, ¿no? En un montón de escenarios en los cuales pues, el sentido no solo se adquiere a través, por ejemplo, de adquirir muchísima información, porque no sabes, no tienes certeza, ¿no? Sobre la naturaleza de dicha información. Entonces, por ejemplo, para nosotros mucho del trabajo con la tecnología tiene que ver con eso, con el cómo discernimos, ¿no? Entre información valiosa, información que tiene cierta certeza, información que tiene ciertas cualidades, ¿no? Que pueden como darnos pistas, ¿no? Sobre todo como una visión crítica sobre la realidad, creo que eso sería como el término, y la información que de alguna manera en realidad pues, es paja, ¿no? Y de la cual en realidad pues, el mundo digital pues, está lleno, ¿no? Entonces, solo para cerrar un poquito la respuesta, yo creo que un poco la función, ¿no? Digamos, como otra vez, el punto es más bien como descentrar de este tipo de preguntas, ¿no? La idea de la tecnología y pensar que la tecnología en realidad funciona más como una herramienta en la cual nosotros podemos utilizar, digamos, como las diferentes posibilidades de organización, las diferentes posibilidades de comunicación, pero en realidad lo que genera realmente participación, sentido, conocimiento, pues tal vez es la tecnología más antigua que tenemos, ¿no? Por ejemplo, el conversar muchas veces genera más conocimiento que muchas otras formas de, digamos, como más sofisticadas de tecnología, ¿no? Entonces pensaría que nuestra primera tecnología tal vez es de las más interesantes todavía y por explorarse, ¿no? Como para este tipo de problemáticas, ¿no? Antes que la tecnología, digamos, como digital en sí misma, ¿no? Muchísimas gracias, Leo. Y como que abres mucho como nuestra idea y nuestra concepción de tecnología y eso me parece importante para continuar esta conversación. Y la voy a continuar un poco con Hans, preguntándote, Hans, también, bueno, durante la pandemia, pues tu trabajo supongo que también se vio afectado. Y pensando y partiendo un poco de esta idea que nos pone Leonardo en la mesa de la tecnología como una herramienta, ¿qué soluciones imaginas tú para el futuro, para estar juntos, para encontrarnos? ¿Qué soluciones tecnológicas imaginas? Tal vez para encontrarnos entre gente de distintos continentes, para retomar estas actividades y esta participación cultural. Un poco esa sería la pregunta, que es más bien un ejercicio de especulación a partir de tu experiencia como dirigiendo este proyecto que nos presentaste. Think about Fortnite. Think about Fortnite and think about the fact that kids and people, not only kids, play in international teams with people they don't know. They chat with them, they play with them, they get excited by it, and I think games as a branch are bigger than music and film together. The largest game in the world is 1 billion euro. The largest film is 350 million. Film and music is old school. It's the gaming industry that is able to really connect the world, and not by single players, but by the modern multiplayer games that are team-based and that connect players all around the world. And they're there now, and they are, and during the pandemic, they are extremely well used. I mean, a lot of people played those modern games.
And the end is not near. It's growing and growing and growing. So yes, games can connect the world. And if we are finally will accept that games are a bigger cultural asset than films, books, and paintings, and governments are really truly understand the cultural power of games, games will unite the world. Thank you. Vale, pues muchas gracias, Hans. Seguiremos un poco contigo, Doreen, un poco a partir también, bueno, de ya hablamos como de la tecnología, como esta herramienta, de la posibilidad también de lúdica de esta herramienta, ¿no? Que es como un poco lo que Hans pone sobre la mesa, y un poco preguntarte cómo crees tú que ha cambiado en esta idea justo de usuario de la oferta cultural, o sea, ¿cómo crees que ha ido avanzando como voy a meter como la idea del mercado también ahora en esta discusión, el mercado cultural, digamos, digital en los últimos años? Sería por ahí, Doreen. Bueno, creo que obviamente aquí hay pues varias. Okay. Ay, perdón. Pues justo creo que hay varias formas de abordar también a lo que entendemos como usuario, lo que entendemos como audiencia, lo que entendemos como públicos, lo que entendemos como colaboradoras, por ejemplo, ¿no? Y que de alguna manera, o sea, específicamente hablando de lo que ha sucedido en torno a experiencias que existen en Internet, estas son terminologías que no solamente se comparten, sino que siempre están en constante fusión entre ellas, ¿no? Pienso mucho, por ejemplo, en que el desarrollo de experiencias o de oferta cultural en Internet durante el año pasado, por ejemplo, sí estaba particularmente orientada a pensar a las audiencias y a los públicos como sinónimo de usuarios. Sin embargo, no es que esto permitiera, ¿cómo decirlo?, no en todos los casos, pues una integración total de esto que existe fuera de la pantalla y lo que existe dentro. Es decir, pienso mucho en de nuevo replicar o cómo se intentó o cómo se buscaba de alguna forma mantener esta especie de interacción muy en espacio, museo, galería, de no tocar, no acercarte, no hacer, no intervenir, que no me parece que tiene sentido, al menos a la hora de trabajar con un espacio en Internet, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las primeras cosas que muy rápidamente instituciones culturales que no habían tomado al Internet como un punto central para desarrollar eventos o generar discusiones, pues yo creo que lo primero que notaron que tenía que cambiar. Entonces, yo creo que a pesar de que, pues sí, de alguna manera hablar de exposiciones en línea, actividades en línea, pues no es para nada nuevo, sí que el año pasado al menos detonó una conversación acerca de cómo vamos a abordar este tipo de espacios y sobre todo qué tipo de oferta va a suceder ahí, ¿no? Nos dimos cuenta muy velozmente que no podemos replicar estructuras de lo que sucede fuera de la pantalla porque no son funcionales o porque definitivamente no están conversando con las posibilidades de estas herramientas. Ahora, al mismo tiempo, nos está colocando en una situación en la cual yo me atrevería a decir que en muchos de los casos, las audiencias que llegan a estos espacios en línea son audiencias que ya de alguna manera buscan la conversación. Es decir, si bien no son audiencias especializadas, sí son audiencias que están de alguna manera señalando un interés por la práctica cultural, artística, etcétera. Cosa que, por ejemplo, no necesariamente sucede de la misma manera en un espacio físico, ¿no? Y eso, al menos para mí como experiencia, ¿no? O sea, dentro del Centro de Cultura Digital, y podrá sonar muy burdo, pues, ¿no? Pero en el espacio físico, al ser un espacio gratuito, de libre acceso, abierto a todo tipo de públicos, es muy común que al estar en la entrada de Chapultepec, pues la gente pase al baño, ¿no? Porque pues, es un espacio gratuito y está presencialmente ahí y puedes pasar al baño y está. Y entonces quiere decir que la forma en la que yo
planteo, pienso, conecto con esa experiencia en el espacio físico es el espacio que tengo de atención entre la entrada y el baño. Y si puedo convencer a esa audiencia no especializada y que no necesariamente busca la experiencia cultural en ese pequeño trayecto de quedarse ahí y de explorar más, pues un poco el espacio ya ganó, ¿no? Ya está ampliando esa conversación. Y esto un poco también retomando lo que decía Leonardo, el colocar algo en internet no nos va a apuntar necesariamente a que la audiencia se va a multiplicar. Tiene la capacidad de, por supuesto, pero si no estamos colocando las estrategias que apuntan a no solamente pensar a que estas son usuarias o estas son audiencias y públicos aislados, no nos va a llevar a mucho. Entonces, yo creo que más bien aquí, si bien no es tanto pensar en cómo hacemos que se integre a la producción estas audiencias o estos visitantes, pues sí es cómo le integramos a la conversación y sobre todo cómo expandimos pues sí, esa noción del público especializado, no especializado y la apertura hacia nuevas audiencias. Y ahí un poco también conectando pues con esta idea del juego, ¿no? O sea, yo creo que la estrategia central que vamos a ver replicándose cada vez más es quizá que pasemos de usuarios a jugadores, ¿no? Porque justamente son estas experiencias gamificadas, ¿no? O jugables, las que nos van a permitir o las que de alguna manera ya nos dimos cuenta que nos están permitiendo el acceso hacia estos otros espacios que no son el especializado o el hiperespecializado y que en muchos casos tampoco son solo las audiencias interesadas en la experiencia cultural, sino aquellas audiencias que pueden ser sensibles a tener una visita, un viaje, una navegación que si bien no es necesariamente acompañada en una cuestión física, al menos sí es socializable. Yo creo que esa es la gran pregunta de la experiencia en línea. ¿Cómo socializamos la experiencia en línea? ¿Cómo dejamos de lado la experiencia solitaria? ¿Cómo aislamos un poco esa idea pues, del usuario, su computadora, ¿no? Esta interfaz mediadora, que si no eres hiper experto o si no estás consumiendo un contenido que te parezca desde ya inmediatamente pues conectando con tus intereses, pues cómo hacemos que eso se expanda para estos otros espacios y estas otras áreas de conversación. Creo que a lo mejor ahí yo pensaría que esa traducción de públicos va desde desprendernos de esa idea del espectador pasivo, del usuario que solo cliquea, a el espacio socializable, a quizá pensarnos como jugadores, a quizá pensarnos como el espacio de conversación o de facilitar y de mediar desde ahí y no exclusivamente pues, de esta experiencia pues, como, sí, limitada a como esa conversación inmediata de lo que alguien más coloca ahí, ¿no? Creo que hacia allá es donde deberíamos apuntar, al menos de manera general. Muchas gracias, Dorin. Y pensando justo en esta idea del fuera y dentro del internet o de lo digital y también de esta idea de tecnología como mucho más abierta, donde hablamos como de tecnologías que pueden ser digitales, pero también de tecnologías como ancestrales, como lo llama Edith, que como... Loic, hablabas hace rato de tu trabajo y cómo este trabajo tiene como un alto interés, digamos, histórico, de conservación de cierto patrimonio. Y un poco en esta visión también del usuario o del jugador, desde tu percepción, este tipo de proyectos, ¿cómo, a qué tipo de demanda estarían como dirigidos? Y un poco, ¿cómo podrías pensar en este usuario jugador y en este dentro y fuera en el trabajo que realizan ustedes? Sí, ¿quieres que te lo... que te la replantee, Loico? Yes, excuse me, I don't really understand the question. Sí, ok. Vale, un poco, mi pregunta es,
¿Cuál es el público al que es, a que va dirigido el desarrollo que ustedes realizan? ¿Cuál es la demanda de mercado a la que dirigen su todo este desarrollo de conservación patrimonial a partir de todo este trabajo que hacen de desarrollo digital de estos espacios patrimoniales? Okay. Y digamos, exactly. ¿Cuál es? Si para ti existe o no este usuario, jugador, este espacio, o sea, para de quienes usan los desarrollos que tú llevas a cabo. Ok. I think that we have a different kind of audience. We have the professional, which are maybe people who are working on cultural heritage, architect, that they need digital data for understanding a monument, for preparing the conservation, for having real accurate data. But it's very interesting to valorize this kind of data. I mean scientific data, because the public want to have access to this kind of data, because we can just valorize easily a monument, but it's not as interesting as if you have scientific data behind this, because you can explain a very lot of things, because you can just make 3D on monument. There is a lot of video and all of this kind of models, but if you can add a scientific discourse on this video, and if you can explain that, for example, when you are making the restitution, the reconstruction of an antique city, you can explain with the scientific discourse that it's not the truth, it's possibilities, and we have to explain people that the image are not the truth. And it's very important, because with archaeological and historical data, we can have this kind of vision. And so we want to have solutions for professionals, but we want to show the public that these solutions can be valorized too. De acuerdo, muchas gracias. Edith, justo entonces, si pensamos en desarrollos, es que tenemos panelistas muy diversos, que desarrollan cosas como de manera muy en diferentes temáticas, pero creo que pensando justo en este tipo de desarrollos como el que Loic hace de patrimonio dirigidos a profesionales, por otro lado, todo este trabajo de Dorin, por ejemplo, en términos de mediación artística y tecnológica, ¿no? Y todo este otro enfoque de Leonardo, que tiene que ver justo con todo un tema mucho más político del uso de la tecnología, o esta visión que nos dio Hans, más lúdica, ¿no? Como el juego como esta herramienta un poco de conexión entre públicos. Me gustaría un poco preguntarte cómo podemos generar como espacios de experimentación, que justo, porque creo que tu trabajo tiene que ver un poco con eso, con la inter y la transdisciplinariedad. Entonces, ¿cómo crees que estos espacios de experimentación puedan ayudar a comunicar todas estas posibilidades y estos espacios de experimentación como también la posibilidad para la innovación y para generar entonces sí, desde estos espacios y estas distintas visiones, pues posibles soluciones a nuestro entorno, a temas también que tienen que ver con la reactivación económica, pero que tienen que justo creo que nos topamos o estamos frente a que la tecnología pues es un eje transversal a muchas prácticas? Entonces, un poco quisiera como que desde ahí nos contaras un poquito
¿cómo imaginas espacios de experimentación transdisciplinarios, interdisciplinarios? Ahora me está un poco explotando la cabeza con todo esto que voy viendo y que voy viendo las perspectivas, pero hay algo que me parece como muy importante y es, voy a tomar un poco el ejemplo del monumento, del trabajo que hace Loic, y es que un monumento es más allá que un monumento. O sea, el monumento implica elementos históricos, implica una experiencia. Y algo que nos pasa con la tecnología, que a veces eso también imposibilita el ejercicio de la experimentación, es que siempre hacemos esta relación muy binaria que aprendimos desde la modernidad los humanos, ¿no? Entre nosotros y lo otro. Lo hacemos casi con todo lo que está alrededor de nuestros contextos. Y la tecnología pasa exactamente lo mismo. Entonces, un poco, pensaba en lo que decía Leonardo, de hay que verla como una herramienta, pero quizá hay que verla más allá de una herramienta. Es decir, la tecnología determina contextos de vida, ¿no? Determina la forma en que nos comunicamos, y esa forma de comunicarnos no es solo utilitaria. Es decir, ¿qué pasó con el confinamiento? Que nos dimos cuenta, justo lo que decía Leonardo, que ese reconocimiento que teníamos de lo tecnológico no lo teníamos en realidad, y que teníamos un reconocimiento muy utilitario, en el sentido que no teníamos la conciencia de la incidencia que tiene en nuestras vidas. De ahí que Hans tenga un proyecto que habla sobre suicidio en niños, en niñes, y que haya una interrelación con el videojuego. O sea, no es solo simplemente el medio o la herramienta, sino las implicaciones que pueden tener las formas en que nos comunicamos. Y luego pensaba mucho en la tecnología, esto que decía también Leonardo, que la conversación es una tecnología, claro, y la conversación se puede dar de esta manera. O sea, yo siempre tengo esta frase de Zoom no es cultura digital ni el mundo digital. O sea, olvídenlo, porque en realidad la conversación se puede producir no solo en Zoom, de manera personal, en un teléfono o incluso en un mensaje de WhatsApp. Y entonces lo importante para generar espacios de experimentación es, a mí me gusta una frase, se las voy a solo a leer, el uso consciente de las herramientas y el cargarlas de valor. O sea, si tengo una herramienta, ¿por qué usarla de manera utilitaria únicamente? Y esto ha pasado, por ejemplo, con plataformas como Discord, ¿no? Discord era básicamente para dialogar entre gamers y resulta que han salido de los gamers a personas que trabajamos en procesos educativos porque nos ha dado muchísimas herramientas. Y ahí enlazo algo que me gustó que dijo Dorín, ¿no? ¿Cómo integramos esa conversación que están teniendo? Creo que incluso tendríamos que ir más allá de cómo la integramos, quizá es cómo le damos valor o la relevancia que tiene esa conversación. Si ya está sucediendo, entonces, ¿cómo generamos estos espacios para que esa conversación no se diferencie de la conversación que tenemos? Obviamente, hay, yo siempre les digo a los profesores que se capacitan para diseños de experiencias que el problema de la educación a nivel mundial, cuando pasamos de lo, digamos, análogo a lo digital, pues no es la herramienta simplemente. El problema es que teníamos concepciones y construcciones sobre el aprendizaje y sobre el cómo aprendemos de maneras muy, muy anacrónicas. Es decir, se empezaron a visibilizar mucho más y claro, una herramienta sí nos implica ciertos elementos. Entonces, creo que para tener estos ejercicios de experimentación e ir a la innovación, tenemos que dejar de categorizar de verdad casi dictatorialmente las herramientas, incluso la noción de herramienta, y emplear más esta noción a un espacio en donde tenemos esta conversación. Hay un italiano maravilloso que es un filósofo que tiene una frase que me encanta, se las voy a leer. La tecnología no es solo un conjunto de herramientas, no es neutra. Es una fuerza ambiental, antropológica, social e interpretativa que está afectando a la concepción sobre nosotros mismos, a las interacciones con los demás, a cómo interpretamos la realidad y a las interacciones con esa realidad. Es decir, ninguna tecnología es neutral. Tiene una carga política, una carga económica, una carga muy específica, pero es inevitable que no estemos con la tecnología. Entonces, evidentemente, tendríamos ya no que hablar sino de usar o no tecnología, sino de qué conversaciones, qué herramientas y qué formas tenemos que transformar para tener estas relaciones de valor y en ese sentido poderles dotar experimentación para
evidentemente que sea un ejercicio pedagógico y de aprendizaje hacia el patrimonio, como lo que hace Loic, o como lo que hace el Hans con las cuestiones de salud, o como con lo que hace Matías, que él reflexiona sobre la importancia del sonido en un ejercicio de visualización. Y eso a mí ya me trae relaciones con la salud, con la experiencia, con las sensaciones, ¿no? Entonces pienso que justo tenemos como que ir replanteando cuál es nuestra relación. Y a mí me gusta una frase que es la pedagogía digital, este concepto, que no quiere decir que es cómo vamos a aprender o enseñar solamente, sino cómo vamos a interrelacionar. Es decir, qué tenemos que cambiar y cómo tenemos que generar estas nuevas relaciones con los entornos, pues obviamente digitales, ¿no? Una disculpa que les interrumpa, pero sí, perdón. El tiempo. Quedan tres minutos. Tres minutos con Matías, que nos queda Matías, por favor. Pero es que nos faltan, por favor, dos minutos con Matías para poder hacer alguna pregunta del público, por favor, Marcela. Gracias. Matías, rápidamente, justo me quedo con la última pregunta para ti, que tiene que ver justo con esto que hablaba Edith del audio. Y si nos puedes explicar un poco cómo es que trabajas el audio y cómo el audio en esta idea de percepción y de generación de sentido, que además es un sentido que en lo digital está poco, bueno, tiene exploraciones, digamos, muy interesantes. Un poco, si nos cuentas un poco sobre este trabajo que hacen con audio, creo que podríamos cerrar. Inspirarnos de esto. Sure, let me shed some light on it, how our production works. Thank you very much for the question. Mostly our team or our company works in a team, and as Hans told a few minutes before, that they are working on some projects, like they got a problem or a topic that they have to solve in a very creative way. This is very similar to them, but it's a subculture of the production. For example, game production, and we are doing the audio part. So if somebody got a challenge to design a game that will decrease the young people that will kill themselves, right? So we know how to do the audio interactively, to set it up in a great or in a good psychological way, how to support the emotions, the moods, and etc. So our team works in several small or subculture teams, like sound design, music composer, and audio programmer, and their leader is a creative audio director. His role is to link the idea with the team. So he defines the music genre, he defines the psychological stuff, he defines the sound effects, he defines the technology, and his role is to put all these subculture audio procedures together into one package, as our product is a whole package, not just audio, but audio with programming that we will put directly into the project. So yeah, that's basically the competitive advantage, because the roles I mentioned right now do not exist in everyday life, right? The audio designers and the music composers exist in AAA game sphere or the movies, but in everyday life, like commercial applications and other mobile applications or browser applications, it's a common problem that people or the developer do not take care enough the music. They will put a music they like or they think there should be. But behind that, there had to be much higher expertise to know which music, which sound, how to implement, how to adapt, how to port it for the platforms, etc. So yeah. I hope I answered the question. Vale. Muchas gracias. ¿Y quieres pasar? Me da mucha pena que tiene que ser todo tan rápido, porque de verdad que la conversación daba para mucho, pero tenemos que pasar a preguntas del público. Adrián nos va a leer algunas. Muchas gracias. Vaya, hay una que en específico es para Edith y Leonardo, pero me gustaría también abrirla a Loic y quizás también para Hans.
Nos preguntan, ¿cuál es su fuente de ingresos? Que si viene del presupuesto para investigaciones o de dónde vienen, en el caso de LOICA hay una participación público-privada. Vaya, en realidad es abierta para todos. Es decir, ¿de dónde viene el presupuesto para cada uno de sus proyectos? Si hay algún apoyo público o es privado exclusivamente. No sé, ¿quién quiera levantar la mano para responder? Espérenme, es que los vi. A ver, Hans, Leonardo, Dorín. O sea, así fue como los vi, ¿vale? Hans. We just are a company. Okay. And okay. We sell our stuff to other companies and to customers. Okay. And we pitch a lot. Okay. And, we pitch a lot. We have European pitches where companies, but also museums, governments. We always have to pitch. 50% of our customers comes from pitching. Pitching is extremely expensive with a high risk. And so we don't get anything from governments. Mm-hmm. Happily, I'm not, because that really sucks. Because if you get sucked into the the red tape of governments, there's no experience possible. There's no innovation. There's nothing. So I'm glad we just we're entrepreneurs, real entrepreneurs. Okay, Leonardo. Nosotros en realidad partimos un poco de la idea de diversificar mucho, digamos, como nuestra operación. En muchos sentidos, pues somos una operación bastante más pequeña que, por ejemplo, la compañía, por ejemplo, de Hans. Pero un poco lo que nosotros hacemos es, tenemos... cada proyecto de alguna manera aporta fondos, cada proyecto de alguna manera puede de alguna manera generar una cierta infraestructura, ¿no? Para que se pueda aplicar al resto de los proyectos. Y en ese sentido nosotros donde buscamos, como nuestros presupuestos, pues es en colaboración con instituciones culturales. En nuestro caso sí nos interesa mucho el trabajo, con instituciones gubernamentales también, ¿no? Y en la menor medida, pues a partir de cierto tipo de actividades, ¿no? Intentamos, por ejemplo, generar un cierto esquema, como de aportaciones voluntarias, ¿no? Con quienes acuden a veces al espacio, ¿no? Pero eso, en realidad, pues es más una forma como de simbólica de aportación hacia el presupuesto en general. La mayoría justamente, pues sí, son fondos de investigación, fondos gubernamentales y, como la colaboración con instituciones culturales. Okay. Dorín, creo. Bueno, yo dentro del Centro de Cultura Digital, pues creo que no hay mucho que decir, es una instancia de Secretaría de Cultura Federal, pero para proyectos, independientes, más bien trabajando como curadora y como investigadora, pues un poco, pues es un esquema similar a lo que comenta Leonardo, ¿no? O sea, sí creo que ahí hay mucha posibilidad en la colaboración inmediata con ciertas instituciones, tanto instituciones académicas como culturales, pero también no descartaría pensar en que muchas veces estos aportes o estas posibilidades también vienen de este intercambio simbólico, ¿no? O sea, creo que al menos trabajando desde espacios que utilizan ciertos recursos tecnológicos, también hay una, al menos desde el espacio curatorial, una posibilidad de colaborar con, por ejemplo, desarrolladores de software o con compañías que desarrollan dispositivos que a lo mejor están en un espacio de testeo todavía de ciertos dispositivos bajo ciertas circunstancias, ¿no? O sea, de lanzar un nuevo producto o de tener un producto que les gustaría diversificar a otras áreas, en donde muchas veces también existe la posibilidad de esa colaboración, aunque sea, más bien en especie. Entonces, pues bueno, creo que también eso es algo que vale la pena colocar, ¿no? O sea, sobre todo porque no son muchas veces áreas que se cubran de manera directa, ¿no? O sea, hablar de compañías que hacen, proyectores, pantallas, etcétera,
pues muchas veces no es que haya ese acercamiento directo, pues porque pensamos que quizás se desprende un poco del quehacer cultural el tener que entrar en esa mediación, pero pues creo que en mi caso en muchas ocasiones es desde ahí, desde donde se pueden lograr pues otro tipo sí, como de búsquedas, no necesariamente de nuevo, ¿no? Monetarias, pero están presentes, ¿no? Edith, mira, Edith, quiero, si me puede responder esta pregunta, y también quiero relacionarla con otra, que ahora que Dorín tocaba este tema del trabajo que hacen en conjunto, porque veo, vaya, todo lo que hacen tiene que ver con tecnología digital, pero también están relacionados con otros sectores, por ejemplo, tú con biología, investigadores, Loic, arqueólogos, Matías, me imagino que también colaboras con cineastas, diseñadores, desarrolladores. Edith, si gustas complementar esta parte de los fondos, pero también abrir la pregunta a todos, ¿cómo es el trabajo en conjunto con personas de otros sectores tecnológicos? Por ejemplo, ahí creo que sería importante tener tu visión de biología, la visión de arquitectura de Loic o de Matías con otros sectores, otro tipo de creadores. Entonces, si me puedes ayudar y que sea un poquito más corto para darle jugo a todos, porfa. Gracias, Adrián. En el caso de Biology, nosotros tenemos un esquema así de colaboración, pero digamos que en porcentaje el 70% de nuestras entradas, digamos, de sostenibilidad económica, pues son evidentemente privadas. Nosotros sí tenemos más este esquema, no le llamamos como tanto empresa o empresa cultural, sino más bien que queremos ser como hacer un nuevo modelo de empresas, y eso suena un poco extravagante, pero es así. Pero sí, la mayoría de nuestros fondos son privados bajo los esquemas que tenemos de programas educativos y evidentemente programas de divulgación. Y el otro 30%, que a veces también sube un poco a 40%, pero procuramos que sea el 30%, son colaboraciones con institutos de investigación, con instituciones culturales, que nos parece importantísima, y obviamente con centros, que es esto que decía un tanto Dorín, que voy a la pregunta que hacías, Adrián, que es interrelacionarnos con otros campos disciplinares. Nosotros, a veces, para ciertas investigaciones que estamos haciendo, que se van a desarrollar más como para un biomaterial o para una aplicación, porque no solo generamos biomateriales, sino procesos de producción, pues hacemos enlace con biólogos, ¿no? Pero no solo con biólogos, ingenieros en materiales, por ejemplo, ahora estamos trabajando sobre una pieza de azúcar con glucosa y diabetes, ¿no? Entonces estamos trabajando con nutriólogas y con bioquímicos para saber materialmente hablando, o sea, qué es lo que implica una cantidad de azúcar real en el cuerpo y cómo eso se traduce biopolíticamente en una cosecha de azúcar. Entonces, para esto, pues hablamos desde agricultores, ¿no? Y hacemos estas interrelaciones en donde mucho de la interrelación no es económica, es justo en infraestructura y reconocimiento, es decir, damos el crédito a la persona, pero digamos que a diferencia de Leonardo y del proyecto de Dorín, sí nosotros tenemos más un esquema económico privado, ¿no? Loic, Matías, ¿cómo es la interacción con expertos de otras áreas que, digamos, no de innovación tecnológica? En tu caso, Loic, con arqueólogos, ¿cómo trabajan al final en conjunto? O Matías, también con músicos e ingenieros. We are part of a laboratory, a scientific laboratory. So we are always, my studies are in archaeology. So we are always very close to the specialists and the experts. So for us, it's a scientific studies that we are making, and these scientific studies are valorized. Matías, ¿cómo es la experiencia de trabajar con expertos de diferentes áreas? Yeah, sure. We mostly work with the developers, the applications or the games, and during the collaboration, we are the part of the development team. So that's the most challenging and the the best part of the collaboration, that we are the part of the developers, and we have to sync in the very beginning the technical part and the creative part have to sync, like
the emotions, reference material, technology, programming, etc. What is blue? What is jazz? What is good? What is not? And sometimes these terminology is very important to fix in the very beginning. But we mostly work with the developers, and the project budgeting also comes from the developers. I think in the 90% of cases. Okay. Vale, una última pregunta, ya pasamos al cierre. Hans, hay gente interesada en saber cuál es el proceso para diseñar estos juegos que tratan la depresión. Si nos puedes comentar un poco sobre esto, cómo trabajaron, me imagino, con psicólogos o para diseñar los juegos. We work mostly with all the most big academic institutions. Look, researchers are like eunuchs in a harem. They know everything about it, but they can't. Researchers cannot make and develop successful applications. Mm-hmm. They can't. That's something that you learn after 10 to 15 years working. And so we make the applications, we have the methodologies, we have the research, we also have the programmers and the designers, but the content must come from the experts. Whether it's a guy or a girl who knows everything about Vikings in Oslo, or let's say one of our lead psychiatrists and psychologists who are completely specialized in suicide. Working with the academic community is a special art because everything goes extremely slowly. That means you really have to take time. If you work with bigger companies, the tempo is much higher. And it's easier. Okay. And then the third one is sometimes we also do a lot of unpaid work. We teach kids in India how to learn English. People on the who were fleeing their countries, migrants in Egypt and in Saudi and in Syria, how to program. But we do it always together with specialists. Right. We are not the content specialists. We are not. Great. Thank you very much, Hans. Yeah. So, ya vamos al cierre. Disculpen, se quedaron varias preguntas ahí en la lista. Hay varias personas que piden su contacto. Si gustan compartirlo aquí en el chat, abierto, quien quiera compartirlo, por favor. Y de todos modos, ya también les di el enlace a la plataforma de negocios, las citas virtuales de negocios de septiembre. Entonces, por ahí también podrán registrarse. Vale. Entonces, ya vamos al cierre. Cristina, en lo que yo activo unas cosas. Gracias. Bueno, creo que ha estado muy interesante. Quiero agradecerles tanto a la moderadora, Marcela, como a los expertos, Leonardo, Edith, Matías, Loic, Hans, por vuestra participación. Tenemos unas encuestas, como ha dicho Adrián, ustedes también están animados a contestarlas, nos serviría de mucho. Y vamos a intentar tomar una foto de grupo. Adrián está abriendo las cámaras de todos los participantes. A medida que vayan recibiendo el permiso, pues les iría pidiendo que la abran, por favor, para que podamos tomar esta foto de grupo que básicamente pues, se publica en la red social de la Delegación de la Unión Europea y del CCD como registro de la actividad. Hablando un poco de los B2Bs, yo creo que Adrián lo comentó ayer, para las empresas que se registren es importante que se tomen la molestia en hacerlo en español y en inglés y que den la mayor información posible sobre su empresa y sobre lo que están buscando. Esto facilitará mucho que después puedan fijar las reuniones. De momento está en una fase únicamente de registro para que todos puedan ir subiendo su información y aproximadamente creo que es dentro de menos de un mes ya se abre para poder fijar reuniones entre ustedes.
Ok, ¿qué otros avisos? Bueno, nos quedan todavía 3 webinars. Mañana tendremos el... Mañana y pasado tenemos 2 webinars y el lunes tenemos el último. Yo les animo a que se sigan registrando y creo que ya podríamos ir tomando la foto. Adrián, ¿cómo vamos? Sí, los que ya puedan abrir su cámara, por favor, apóyennos. Y ahora sí que todos los panelistas, moderadora y los que puedan, sonrían, por favor. 1, 2 y 3. Vale. Yo ya tengo ahí. Vale. Yo creo que también. Son cada vez más tímidos, ¿eh? Muy poca gente abre la cámara. Vale. Bueno. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Marcela, por la moderación. Leonardo, Edith, Loic, Matías, Dorin, Hans. Gracias. Estamos en contacto. Los invitamos a ustedes también a revisar la información de la plataforma de negocios. Se las voy a enviar también a ustedes para que la revisen. Y seguramente encontrarán alguna persona con la cual platicar, ¿vale? Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Saludos. Gracias, hasta luego.